¿Estamos seguros, no? ¿Que esto no arranca más? No, está roto. No arranca. Ok. Igual no te preocupes, ¿eh? En un rato viene otro y lo lleva. ¿Dónde estabas? Por ahí. ¿Un rato cuánto sería, más o menos? Un rato, yo qué sé, un rato. ¿Pero qué, 10 minutos? 10, sí, puede ser. Tal vez, un poco más. Claro, 15, por ejemplo. 15, 20, 25, una hora, un rato. ¿Cuánto es un rato para vos? 7 minutos. ¿Vio? 7 minutos. ¿Qué? Que para él un rato son 7 minutos nada más. Ah, está bien. Mira, es que, mira, la tenés ahí. Es que es esa. Es, la, a mano la tenés. ¿Me la podrías alcanzar? Bueno, dame el ticket. Sí, dale el ticket. ¿Qué ticket? El ticket que tiene todo el mundo, el que te dan el retiro. ¿Lo tenés vos? No, yo no lo tengo. Si sabés que no guardo esas cosas, las pierdo. Eso. Lo perdiste, siempre perdés todo. Cállate, boludo. No, no es verdad. ¿Qué me importa la verdad? ¿Sabés qué? Nos vas a tener que disculpar, pero no, no estamos encontrando el ticket. ¿Me la podría llevar así, sin nada, digamos? Toma, llévatela. Gracias. De nada. Permiso. No entiendo por qué no esperamos el micro como todos los demás. Además, el remis va a tardar más y es más caro. ¿Y qué te calentás si no lo vas a pagar vos? Bueno, pero después te pido plata y me decís que no tenés y la gastás en... Mira, buenos días. ¿Los puedo ayudar en algo? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo pedí un remis. Sí. Ah, es verdad. Hace un ratito pasó un remis, pero como no había nadie, se fue. No, no. ¿Cómo que se fue? ¿Cuándo? No sé, hace un rato. 7 minutos. No, pero entonces que se adelantó, porque me dijo que tardaba 10 minutos más o menos. Puede ser, pero me dijo que volvía, así que si quiere, señora, lo puedo esperar. Bueno, pero ¿cuánto tiempo te dijo que iba a tardar? Y no sé, no me dijo, señora. Me dijo en un rato, supongo. Mirá. ¿Sí? ¡Ay, no! Mirá. Vení. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! ¡Señora! La próxima vez, señorita, piense bien lo que va a hacer. Esta vez tuvo suerte de que no lastimó a nadie. Dame la llave. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 otra vez. Ah, no es que sos un bobo. Y el ticket del equipaje también lo tenías vos, ¿no? No, ese no me lo diste. Ah, ¿y por qué te di la llave sino el ticket, a ver? Yo qué sé.
¿Qué pruebas tenés de que no te lo di? ¿Pruebas tenés vos de que sí me lo diste? Ay, que esas cosas siempre te las doy a vos, porque si no yo las pierdo. Si decís que siempre las perdés significa que no siempre me las das, porque si siempre me las dieras no las perderías. ¿Qué? Nada. Vos misma estás diciendo que siempre perdés las cosas. No, no. Yo lo que dije es que siempre las perdía. Por eso decidí no guardarlas más y dártelas a vos. ¿Y entonces cuando estás sola, cómo haces? Cuando estoy sola no pierdo nada. Solo pierdo cuando voy acompañada. Hubieras venido sola. Abrí las persianas. Cambiamos, nos ponemos, bajamos. ¿Eh? Nada, nada. ¡No te escucho! Nada, ma, no te dije nada, no te estoy diciendo nada. Bueno, no me grites. ¿Por qué? Porque te lo estoy pidiendo yo. ¿Dónde voy a dormir? No, no me cambies de tema, apaga. Tiene que ver con el tema porque si me decís dónde duermo, pongo música ahí y no te molesto. ¿Pero qué? ¿Ya te vas a encerrar? No, no, ahora vamos a ir a la playa, después volvés, te tirás y pones música donde quieras. ¿Qué playa? ¿No vamos a bajar a la playa ahora? Yo nunca dije que iba a bajar. ¿Y a qué vinimos a Villa Gesell, Pablo? Yo vine porque vos me pediste que te acompañe. No, no mientas. No miento, no. Bueno, perfecto. No bajes a la playa, pero apaga la música. No me respondiste la pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Dónde voy a dormir? No sé. ¿Querés dormir en el cuarto chico? ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Querés dormir en el cuarto grande? No, no sé. Yo no dije eso. Pero lo pensaste. Ay, por favor. ¿Podés apagar la música? Que no se puede hablar así. No me cambié de tema todo el tiempo. Ay, Dios. ¿Querés dormir en el cuarto grande? Dormí en el grande y yo duermo en el chico. No, sabes, la verdad, prefiero dormir en el chico. ¿Y por qué me pediste el grande, entonces? Nunca te pedí el grande, mamá. Pablo, me estás volviendo loca. ¿Dónde carajo querés dormir? Chico, ya te dije. Bueno, ¿y entonces cuál es el problema? Nada, mamá, ninguno. Apaga la música ahora. ¿No te ibas a la playa vos? Sí. Sí, me voy a ir a la playa. Me voy a ir a la playa ahora. ¿Me acompañás? Ay, Ali, por favor, ¿me acompañás? ¡Me voy a la playa! Chao, mamá. Pasará bien. ¡Pará, pendejo forro! ¿Pero cómo le vas a hablar así? ¿Cómo querés que le hable, querida? Mirá cómo me dejó. No lo puedo creer. Tiene 5 años. Y bueno, mi amor, ocupate ahora, entonces. Porque si es un forro a los 5, no sé qué te... ¿Andrea, sos vos? Sí. Ay, no lo puedo creer. Laura, soy Ay, yo. Ay, ¿cómo andas? Bien. ¿Tanto tiempo? Sí, un montón que no nos veíamos. ¿Qué, este chiquito? Irene, sí, disculpalo. Por ahí es un poco terrible. No, no pasa nada. Los chiquititos son así. ¿Hace mucho que no venías? Sí, bastante. ¿Sabés que sí? Como 2 años más o menos. Ah, mira. Sí. ¿Y vos tenés chicos? Tengo 1. Ah, mira. ¿Y qué edad tiene? Está grande ya. ¿Va al primario? El primario ya estaba, lo terminó. En la edad del pavo. Sí, bueno, superándola un poco. Ah, mira, ¿en el secundario? No, ya terminó el secundario también. Ah, mira, es grande. Sí. Bueno, qué alegría verte. Sí, así, tanto tiempo. Nos vemos. Está hermoso. Bueno, gracias, hasta luego.
Hola. ¿Qué? Nada, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vos sos del 8, ¿no? Sí, sí. ¿Por? Yo soy del 1. Bueno. Bueno, nos vemos. Nos vemos, claro. ¿A quién? A nadie. ¿Por qué cree que le pude haber dicho que mira? No sé. ¿A la chica? La vi, pero no la miré. Es un piso nada más. ¡Epa! Adelante. Gracias. ¿Viste qué lindo? Muy bonito. ¿Querés abrir la persiana? ¿Querés dormir acá? Yo voy al cuarto. ¿En serio? Me está mamando gallo. ¿Eh? Echando carreta. No te estoy echando carreta. ¿Quieres que duerma acá? ¿Preferís en el cuarto? ¿Martín está bien? Sentido común. Ocupamos todo el espacio. Cada uno tiene su cuarto. De última estamos un paso. Nos podemos visitar sin previo aviso. Voy a comprar el almuerzo. Era una broma, ¿eh? ¿Traes una birra? Hola, ¿qué tal? ¿Estás parando acá? Sí, Candela, hola. Ah, Laura. ¿Necesita algo? No, solo que me llamó la atención la música. ¿Qué es? No, no sé. Ah. Permiso. Ay, perdóname. ¿Cocinaste? No puedo creer. Gracias, mi amor. Te perdiste la playa, ¿no? Vos, estaba hermosa. Gracias. Sácame, mamá. Pará, ¿qué pasa? Bueno, no tengo 5 años, ¿está? Bueno, prohibido abrazar, nueva regla. ¿Por qué no me haces un papelito con todas las reglas? No me puedes abrazar, y que tampoco para tanto. Fui a comprar un par de cosas a la 3. Bueno, me cocinaste y me gusta. No, no te cociné nada. Tomás, llévame esto. Bueno. ¿Puedo poner música? Pero ahora vamos a comer. Bueno, pongo bajo. Bueno. Qué lindo esto. ¿Qué es? No lo conozco. Es nuevo. No lo conoces. Ah, ¿me lo bajás en Spotify? Te copio en un CD. No, no quiero un CD. Nadie escucha CD, Pablo. Solo vos escuchás CDs. Bueno, yo te copio en CD y vos haces lo que quieras. ¿Pero por qué no me lo querés bajar en Spotify? Ma, no suena bien en Spotify. ¿Y qué te importa cómo suene? Si no es para vos, es para mí. Bueno, yo te copio un CD. Pero yo no quiero el CD. Bueno, listo. No te copio nada. Dale, bájamelo. Lo quiero tener en el celular. Además, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podés no decir más la palabra CD? ¿Por qué?
Porque lo quiero tener en el celular. No, ¿por qué que no diga CD? Me hace mal. ¿Qué cosa? ¿La palabra CD? Sí, ¿por qué? Me irrita. ¿Qué, CD? Sí. CD. CD. Te lo estoy pidiendo CD, bien. CD. ¡Basta! Además, ¿por qué te molesta que diga CD? Me hace mal. Bueno, CD. Termínala. CD. Termínala. CD. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me duele un poco. Por suerte no era de vidrio. ¿Qué cosa? El plato. Acaba de caer un plato del cielo. Iba caminando por acá y me dio en la cabeza. ¿Del cielo? Sí, no sé. ¿O lo tiró usted? Le dijo usted. ¿Entendés? Simplemente me pasó así, sin pensar, como impulso, se llama eso. Exacto. ¿Entendés? Como algo que vos no lo pensás y de golpe reaccionás. Mal reaccionás, pero sin haberlo premeditado, ¿entendés? ¿Me podés mirar un segundito que estamos charlando bien y yo te estoy pidiendo perdón? Mírame, Pablí, por favor, dale, perdoname, ¿me perdonás? Mírame, Pablí. ¡Me mirás! Ay, no te quise gritar. Ma, vení, rápido. Vení. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es él? Sí, sí. Está gordo. ¿Qué hace acá? No sé, qué sé yo. A ver, llámalo. No, llámalo vos. No, dale, boludo, llámalo vos. Llámalo vos. ¿Pero cómo le voy a llamar yo? Llámalo vos. No, vos. ¿Te duele? No. ¿Tengo sangre? No. Yo creo que deberíamos llevarte una guardia. No, ¿para qué? Si está bien. ¿Cómo sabes? ¿Te ayudo? No, está bien. ¿Qué hacen acá? No, ¿qué haces vos acá? ¿Se conocen? Es un golpe en la cabeza, puede ser peligroso. Peligroso, peligroso sos vos. ¿Qué te metes conmigo? Mira, Martín, yo venía a pasarla bien, sí, a estar tranquila acá, de vacaciones. Si sabía que vos venías, yo no venía, ¿eh? Bueno, sí. Te puedes ir cuando sí, quieras. Sí, ¿por qué no tenemos que ir nosotros? Andate vos. Siempre igual. ¿Igual que qué? No me hagas hablar. Habla, ¿qué tenés para decir? Habla. Cortala, Martín, cortala. Vos, Laura, la cortás. Cortala. No, yo ya estoy bien, me tengo que ir a trabajar, pero les agradezco mucho. ¿Estás bien? Sí, no se preocupe. Chao. Nos vemos. Papá, ¿por qué no te vas? No sé, digo, vinimos con Laura a pasar unos días acá tranquilos y venís vos. Me parece que lo mejor sería que te vayas. Sí, sí, puede ser, tal vez es lo mejor. No, no, ¿por qué? ¿No qué, mamá? ¿Qué no, dices? ¿Por qué? ¿Por qué se van a ir? ¿Por qué? ¿Por no. qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, porque él tiene derecho, es su departamento, puede estar acá con quien quiera, ¿no? ¿Ah, no, sí? No, ¿por qué se va? Y vos no le vas a decir a tu padre lo que tiene no que hacer. No digas tu padre, Laura. Y además el que no tiene derecho a nada es él. Me voy. Contó una amiga que en el micro que venía, una vieja medio desquiciada tiró una piedra. ¿Una piedra? La gente está muy loca, ¿no? Sí, re. Sí.
Ceci, boluda, ¿venís? Ya voy. Los alcanzo después. Igual andás si querés, ¿eh? Yo me tengo que encontrar con mi vieja. ¿Esa era tu mamá? ¿Es re joven? Sí. ¿Y el otro es tu papá? Sí, el psicópata ese era mi viejo. Ah. Están separados desde hace unos años. Ah. Chichi, boluda, dale, vení que estamos esperando. Pero te dije que ahora iba, Facu. Pero vení, ¿podés traerlo a tu primito? No, no es mi primo, se llama Pablo. Bueno, Chichi, hacé como quieras. Chau. ¿Y qué escuchabas recién en la playa? Música. Sí, ya sé, ¿pero qué? Joy Division. No, mira, no los conozco. Sí, seguro los conoces. Sí, algún tema seguro escuchaste. Mirá. Ah. Llévatelo, escúchalo y después me lo das. ¿Seguro? Sí. Te quedas unos días más, ¿no? Me quedo toda la temporada yo. ¿Vos? Unos días más. Me quedo hasta Año Nuevo y unos días más. Ah, bueno, gracias. Me voy yo. ¿Ya te vas? Sí. Bueno. Chau. Mirá, no sabía que podías hacer esos movimientos. Tarado. ¿Qué? ¿Qué? Bien. ¿Por qué tenés esa sonrisita en la cara? ¿Qué sonrisita? Oh, ahí tenés cara de boludo. No me jodas, no tengo cara. ¿De qué te reís? No te rías. ¿Qué es eso que no sabías que podía hacer esos movimientos, está bien? Sí es. No seré la colombianita que está con tu padre, pero... No me digas tu padre, mamá. Además, te quería invitar a comer hoy. Que vayamos a comer algo. ¿Qué? Que vayamos a la noche a cenar. ¿En serio? Sí. ¿Y pero vos no querías salir hoy? No, quería que hagamos algo distinto. ¿Qué, querés salir conmigo? Sí, con vos. ¡Ah! Vamos. Carrera. ¡No, culero! ¡Pendejo! ¿Y mi galán? ¿Y ese vestido? ¿Qué pasa? Medio hippie, ¿no? ¡Cállate! ¿Qué va a ser hippie? Es un vestidito playero, salidor, está perfecto. Mirá que va a llover, ¿eh? No, no va a llover. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Y a dónde va con ese vestido tan elegante? Ah. No, no es elegante, es medio hippie. Vamos a comer afuera. Ah, con Martín vamos a hacer un asado. No, ¿no se volvían a Buenos Aires ustedes? ¿Un asado? Me parece muy rico. No, en serio, ¿no se volvían? ¿Y por qué no aprovechamos y comemos todos juntos? ¿No les parece buena idea? Sí, está reservado el quincho. Sí, lo reservé yo. Está raro el clima. Sí, pero ahorita pasa. Sí, le dije a Martín que quería hacer un asado, pero él muy aburrido me dijo que un asado para dos es una marijada. Perdóname, me tenté, perdón. Pero bueno, si somos cuatro... Sí, lo hacemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque dijimos ir a comer afuera. Bueno, ya... Ya está, nos están invitando. ¿A qué hora más o menos, Candelaria? Y... Candela, es. Perdóname, Candela. Está bien. 9:30. Perfecto. ¿Sí? Ahí estaremos. Perfecto. Pablo, ¿me ayudas con las bolsas? Por favor. Ayúdala, hola. Hola. Ah, ¿querés que te tenga? Dale. Epa. A ver. Ay, ¿hace mucho que tenés? Unos meses. ¿De la chiquitita? ¿Qué? A la colombianita. ¿Hace mucho la tenés? Candela, sí. ¿Simpática? Sí, buena onda. ¿Como cultural? Sí. Laura, no me quiero pelear, por favor. No, no, sí, yo no digo nada. Hoy me acordaba cuando me tuve que escapar saltando del balcón. ¿Te acordás cómo llovía el golpe que me pegué? Sí. ¿Por qué viniste? ¿Y vos por qué viniste? No sé, ¿por qué sí? No, en serio, nunca veníamos. Me pareció importante para Pablo que estuviera acá, no sé, es parte de su historia, ¿no? ¿Cómo está Pablo? Bien, qué sé yo. ¿Y vos? Hace mucho que no hablamos. ¿Sabés qué estaba pensando? Que me parece
importante que lo llames a Pablo más seguido, porque... Como siento que lo estás viendo poco, ¿no? Sí, pero viste cómo me trató hoy. No sé si quiere verme. Bueno, me parece que tenés que hacer un esfuerzo. Sí, pero si él no quiere... Bueno, pero él es un chico. No, no es un chico. Tiene 17 años. No, no tiene 17. Tiene 18. ¿18? Cumplió 18 la semana pasada. ¿Y no lo llamaste? Bueno, y... Bueno, vos bien, no sé. ¿Estás trabajando en algo? Laura, sé que estoy atrasado con la cuota de Pablo. Ay, pero no. Me voy a poner al día, de verdad. No, no te lo estoy diciendo por eso. Te lo estoy diciendo para saber cómo estás y también para... No sé, para saber que quién es. ¿Quién? La chiquitita esa que está con vos. Ah, Candela se llama. ¿Pero qué? ¿Nueva novia de golpe? Sí. ¿Internacional? Bien. Laura. No, en serio. Me alegro un montón, en serio. Como que picaste alto. Bueno, muchas gracias. ¿Vos? ¿Yo qué? ¿Novio? Sí. Tres. No lo recomiendo igual, es un poco estresante. Estás sola. Te queda bien el pelo así. Estás linda. ¿Y por qué no me ibas a decir que estaba saliendo con alguien? Candela se llama. Bueno, ¿y no me lo ibas a decir? Te lo estoy diciendo, se llama Candela. No sé, ¿y qué más tenés para contarme? Nada, estoy con algunas cosas, planes. Ajá. Tengo unos proyectos con Candela. Oh, Dios mío, Candela. Estamos, hablando vos y yo. Sí, pero mi novia, ¿qué querés que haga? Bueno, no sé. Ay, tengo frío. Quizás me case en unos meses. ¿Eh? Que quizás me case en unos meses. ¿Quién? Nosotros. Candela y yo, Laura. ¡Qué bien! ¿Estás bien? Sí. Sí, bárbaro estoy. Che. ¿Qué? ¿Vos hace mucho que sos guardavidas? No, era 2 años más o menos. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Martín, al fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿No le preguntás al portero dónde hay un enchufe? Y en Buenos Aires. ¿Le pregunté algo? Sí, te escuché. Sí, en piletas, club. ¿Todo bien? ¿Necesitan algo? Sí, todo bien. ¿Y vos? Contestame vos primero, yo te pregunté antes. No, mentira. Sí, te pedí un favor. Andan raros. No, está todo bien. Ah, perdón. Aunque me hubiera pedido primero, es obvio que no puedo, estoy haciendo el asado. Pero después seguí, no hay apuro, estamos de vacaciones. Martín, ¿nos vamos o nos quedamos? Encontrame el enchufe y te contesto. Martín, me estaba pensando. Mejor me devuelvo a Buenos Aires y me voy para Bogotá. ¿Nadie se acuerda dónde está el enchufe? ¿Vos, Ceci? No, ni idea. Ni idea. Increíble. Gracias por el asado. Una idea hermosa, ¿eh? Sí. ¿Te ayudó Martín? Obvio. Asistencia técnica. Ay, Martín, si usted no sabe hacer asado. No. Que no quiera no significa que no sepa. Es verdad, ¿eh? A mí nunca en la vida me hizo un asado. ¿Nunca? No mienta. Nunca. Bueno, no sé, en 17 años me habrás hecho... 2 asados. Bueno, no, y encima uno de esos se te quemó, ¿te acordás? Es verdad, en la casa de tus primos que terminamos pidiendo empanadas. ¿Me acordé? Sí. Bueno, ¿te acordás dónde está el enchufe, no? Sí. ¿Sabés a dónde está el enchufe? ¿A dónde? En el mismo lugar de siempre, ahí. Ay, cómo me iba a imaginar que seguía en este lugar después de tantos años. Bueno, ¿y ustedes hace mucho que están juntos? 4 meses. ¿6? 6. Me queda clarísimo. Si quieren, hablamos de otra cosa, ¿eh? Está bueno este tema. Está bueno, ¿viste? Sí. ¿Vos sabés que no me escucha Spotify? ¿Qué cosa? ¿Solo CDs? Está muy bien. Es una balada, ¿no? Sí, hacen baladas ahora. Te pusiste romanticón con el tiempo. No te preocupes, no. Yo no soy la que se tiene que preocupar. Yo tampoco me preocupo. La última vez que se puso romántico fue cuando me invitó a salir por primera vez. Bueno, tenés un montón de suerte. A mí ni siquiera me invitó a salir, así que... Te invité a entrar. ¿Y tú de dónde eres, Candelaria? Es colombiana, no es cubana, Laura. Me salió muy mal. Pésimo. Soy de Bogotá. Estoy estudiando en Buenos Aires. ¿Terminando el secundario? Laura, ¿secundario? Medicina. Perdón. Ah, muy bien. Sí, me falta poco. Y ustedes se conocieron aquí, ¿no?
Claro, lo que pasa es que nosotros nunca nos conocimos. Nos conocíamos de antes, desde chiquitos. Sí, ¿sabés lo que decía mi mamá? Escuchá, escuchá lo que decía tu abuela. Ya sé, ma. Bueno, pero escuchalo, ¿no? ¿Sabes lo que decía? Que me dio el primer beso a los 8 meses, cuando empecé a gatear. La vi gateando y me la chapé. ¿Pero en este edificio? Aquí mismo, Candelaria, en este edificio. Basta, Laura, basta, Laura, por cortala. Favor. Perdón, perdón, perdón. ¿Cómo fue que empezaron a salir? ¿Nosotros? Sí. Mira, casualmente ella estaba enamorada del bañero también. ¿Del guardavidas? De guardavidas, sí. No de, de Horacio. No estaba enamorada de Horacio. Horacio. Dale, Laura, no, estaba, no estaba enamorada de Horacio. Si sí. ¿Lo conoces, Horacio? Me suena. Y claro, porque sí. Es de Popeye. El de Popeye, Horacio. Ah, claro, pero yo no estaba enamorada. Sí, estabas enamorada. No estaba, estaba enamorada de Horacio. Completamente enamorada de Horacio. Me decía vos. Bueno, me decía a mí que estaba enamorada de Horacio. Claro, yo... pero ¿por qué? Porque quería que vos me dieras bola. Por eso te lo sí, decía. Sí, yo te daba bola. Estábamos todo el día juntos. Bueno, sí, es verdad que estábamos bastante juntos. Bueno, futuro, planes, proyectos. No nos contaron nada de eso. ¿Qué? ¿Contá? No, ahora no. Dale. Ahora estoy de vacaciones. Ay. Estabas, nos iban mañana ustedes. Contá lo que me contaste hoy en el jeep. Basta, Laura. ¿Puedo poner una canción? Sí, Ceci, poné. No sé lo que puse, ¿eh? ¿Tienes esta canción todavía en tu celular? Sí. Se ve que quedó ahí. Hacía un montón que no la escuchaba. ¿Quieren que la saque? No, está bien. Déjala. ¿Bailamos? ¿Eh? ¿Bailamos? Sí. Dale. Perdón, perdón, me demoré. Hola. Hola, ¿vamos? ¿Y tu madre? Papá, no digas tu madre, es como que te diga tu ex mujer. Bueno, ¿mi ex mujer no viene? No, está de mal humor. Qué raro. Bueno, vamos. ¿Estoy hablando mal?
parece que no a mí. Ah. Miren ahí. ¿Ven? Si se fijan bien, van a ver cientos de edificios como este, del mismo estilo. ¿Cientos? Bueno, decenas. Ah. Este, ese. Ese no, pero es parecido, ¿ven? Eran dos arquitectos, dos socios que trabajaban juntos. Arrancó el audioguía, conectate. Después se pelearon y cada uno se fue por su lado. Pero creo que la mayoría de los edificios de este estilo que se hicieron después no son de ellos. Leí que la esposa de uno de los arquitectos se tiró del balcón de uno de los edificios. No, bolazo, ¿quién te dijo eso? Lo leí en internet. No, claro. Yo cuando venía a Hessel, internet ya existía. Sí, obvio. ¿Qué querés decir? Nada, eso. ¿Eso qué? Eso, que internet no existía. No, ¿qué quisiste decir con sí, obvio? Dígale, ¿se tiró o no se tiró? Es que no sé, amor. La verdad no lo sé bien. No, decí, Martín, ¿se tiró o no se tiró la mujer esta? Es que no me acuerdo, amor, porque... Laura, porque había una leyenda que decía que la mujer se había tirado del edificio, del marido... No me acuerdo. ¿Podés frenar un segundito que me quiero bajar? No importa, Laura. Necesito bajarme un segundito. ¿Podés frenar? Ya se murió la mujer, Laura. No importa. Frena, por favor. ¡Laura! Dale, mamá, vení. Déjela, ya va a volver. Dejá, voy yo. ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, pará! ¿Qué? Pará, calmate. ¿Qué? A ir por esa pavada. ¿Qué pavada? Si me está tratando. Me está tratando como el orto, la colombiana esa. Como el orto me está tratando. Está celosa, la ¿Pero cómo me va a decir lo de internet? ¿Qué me va a decir? No, no, no. Disculpa. ¿Por? Por todo lo de recién. No, no pasa nada. Son buena onda tus viejos. Sí, ponele que sí. Escuché el disco que me prestaste. ¿Y? Me re gustó. ¿Viste? Sí, me encantó. ¿Vieron qué linda? No vimos nada todavía. Esta casa tiene una particularidad, y es que a diferencia de otras casas, las persianas están del lado de dentro de las ventanas. ¿Ven? ¿Saben por qué? ¿Ceci, sabe? No. Porque si viene un viento fuerte del mar, la persiana no golpea con el vidrio, no lo rompe. Qué loco. Sí, increíble. Sí. Vení, Pablo, que te muestro un piano que tenía Hessel, antiguo. Mirá. Vení, era por acá. Hessel se instaló acá, primero que nada, para sembrar pinos para tener madera para su fábrica de cunas. Audioguía 2. Igual también se instaló acá porque le gustaba el lugar y quería armar un balneario, ya tenía esa idea. Pero necesitaba madera. Claro, sí, pero al principio cuando vino, imagínate que no había nada, había solo médanos, arena, nada más. Pero después de varios años pudo. Sí, no, lo que te digo es que al principio no, digamos. Pero era insistente. Sí. Insistente como vos, Candelaria. ¿Por qué no la cortás un poquitito? Con la mala onda y con Wikipedia, sobre todo. Por favor. ¿Yo soy la que tengo mala onda? Sí, bastante mala onda. ¿Por qué mejor no se consiguió un novio y le peleé a él? ¡Ay! ¡Loca! ¿Qué pasó, Laura? ¿No se resbaló? Ay. ¿Nombre y apellido? María Candela Ramos Mora. ¡Epa! Larguísimo. ¿Edad? 23. Una pendeja. Laura, compórtese, por favor. Me estoy comportando. ¿Estado civil? Soltera. ¿Nombre? Laura Aldamis. ¿Edad? 36. Parezco menos, ¿no? ¿Estado civil? Soltera. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Bueno, poné divorciada, ponele divorciada. ¿Quién está a cargo de los menores? Yo, él es mi hijo. Es mi hijo también. Soy mayor, tengo 18. Yo tengo 22 años, también soy mayor.
¿Son todos familia? No. No, te explico cómo es. Él es mi ex, ella es Candelaria, que es la Candela. Candela, perdón, no me entra. Él es mi hijo y ella es Cecilia, bañera. Guardavidas. Una amiga. Van a pasar por la oficina al lado y van a abonar la multa. ¿Cómo abonar? Amor. ¿Qué? ¿Qué? Vos trajiste plata porque no tengo la billetera. Después te doy todo, ¿sí? La nafta, los peajes, te devuelvo todo. Hola, chicos, ¿todo bien? Hola. Esta noche fiesta inauguración en Casa del VIP. ¿Les dejo invitaciones? Hay varias pistas con diferentes estilos de música. Si quieren atrás, tienen mi número de teléfono para reservar anticipadas, hay combos. Va a estar buena. Disculpame, ¿no me das a mí? Sí, señor, disculpe, tome. Bueno, llamen cualquier cosa. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Qué increíble ese momento de la vida que te empiezan a llamar señor, ¿no? Sí, increíble. A vos te está pasando lo mismo, ¿no? Qué increíble que un señor mire así a una chica que podría ser la hija, pero bueno. No la miré, Laura. Usted deje que mire lo que quiera, no es su marido. No estoy hablando con vos, Candelaria. Candela se llama. Y cortala. Solo estoy diciendo que me parece increíble que un señor mire así. ¿Qué pasa? ¿No puedo hablar? ¿Cuál es el problema? Métase sus cosas. Basta. Vos no te pongas celoso, ¿y vos? Cortala, Laura. Bueno, yo me voy. ¿Te vas, Ceci? Sí. Bueno, pero esta noche vamos todos a bailar, ¿eh? ¿A dónde? Acá, a We Love Summer. ¿Eh? Me avisan cualquier cosa. Ya te estoy avisando, está confirmado. Ok. Bueno, nos vemos. ¿Qué escuchás? ¿Qué escuchás? ¿Qué? ¿Qué escuchás? No. Pensé que los podía conocer, pero no. No, no conocés, son nuevos. ¿Nuevos? Sí, de ahora. Yo no sé qué pensás de mí, pero no escucho la misma música que hace 20 años. No sé, mamá escucha lo mismo desde hace años. Sí, pero yo no soy tu madre. No digas tu madre. Yo siempre venía acá hasta ahora cuando quería estar solo. Me acuerdo que el último verano que vine recién me había comprado Bossa Nova. Buen disco. El mejor de los Pixies. Sí, para mí también. Y eso que lo escuché como 5 años después de que haya salido. Me acuerdo que un amigo me lo grabó en cassette y después me lo pude comprar en CD.
Vos lo fuiste a ver cuando tocaron en vivo, ¿no? Sí, increíble. Me hubiera gustado ir. ¿Y qué edad tenías vos? Fue en el 2010, así que 10 años. ¿Y ya escuchabas los Pixies? ¿Hubieras venido conmigo? Si me hubieras invitado. ¿Y Cecilia? ¿Qué? ¿Qué sé? ¿Te gusta, no? Sí, no sé, un poco. ¿Es linda? Es linda. ¿Y Candela? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Se llevan bien? Sí, me gusta. Es buena onda, me cae bien. Te quería contar algo. Decime. Tal vez me case con ella. ¿Sí? ¿Te sorprende? No, qué sé yo. Es buena onda, Candela. Sí. Sí, qué sé yo. Es más chica que yo, es raro. Bueno, no tanto. ¿Y Laura? ¿Quién? Laura, mamá, tu exmujer. ¿Qué pasa con ella? Nada, pregunto. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Con qué? Con Cecilia. No sé, es más grande. No tanto. Pero es guardavidas. Sus amigos deben tener todos la espalda al doble de ancho que la mía. Mírame a mí. ¿Y cómo sabes que le gustan las espaldas anchas? No, no sé. Me imagino. Es más grande. No tanto. Para mí tenés que avanzar. Si te gusta, avanzá. ¿Nunca besaste a una chica? Sí, besar sí. ¿Sabés que cuando te tuve a vos, no había estado con nadie antes? ¿No? No. Tenía 18 años, era un huevón, como ahora, pero chiquito. A veces pienso que les arruiné la vida a vos y a mamá. No, boludo, no digas eso. De verdad. Yo la vida me la arruiné solo. A tu mamá puede ser. Tendrías que pedirle disculpas. Ahora, cuando llego, voy y le pido perdón. Es lo mínimo que le debes. Pensá que le robaste la juventud. ¿Vamos a bailar hoy? No, no me gusta bailar, no. A mí tampoco me gusta. Pero ahora lo tenemos que hacer. Si no, esa chica va a terminar cogiendo con el otro guardavidas. No, papá. Dale, vamos. Nos vemos después de cenar. Bueno. Vos llevas a la mamá, yo me ocupo de Cecilia. Bueno, ya te arreglé la vida a vos, ahora tengo que solucionar la mía. Quedo. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Gracias. No, mentira, chica.
ese es ron con limón. ¿Dos ron con limón? No, no se dice rones. ¿Rones? No sé. Sí. Dos rones. ¡Ey! ¡Ey, Facu! Hola, Ceci, ¿cómo va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Qué raro, vas a sacar el boliche. Vine con Pablo. ¡Ey, primo! ¡Anotámelo! ¿Vamos a bailar? Vamos. Soltame, no soltame, soltame o grito. A ver. ¡Ah! Bueno, bueno, ok, ok. ¿Ves por qué todo me sale mal? ¿Qué cosa? Todo, todo me sale mal a mí. Vengo a pasar unos días de vacaciones tranquila con Pablo y no paro de pelearme con él. Le revoleo una piedra a un micro, le rompo el vidrio, sí. Tiro un plato por la ventana y la golpeo a esta chica Cecilia. Y después rompo el busto de Gessel. Me encuentro con un chico de 5 años en la playa, le grito y no va que conozco a la madre, Andrea. ¿Te acordás de Andrea? Sí, que me acuerdo, ¿está acá? Sí, está acá. Y ¿sabes qué? Me dijo que te había visto, que te había visto bastante gordo. ¿En qué momento me vio? Bueno, no sé, me llevan presa 2 veces. Me llevaron presa dos veces en 2 días. Recién llego. Y encima apareces vos con esta colombiana del orto y me decís que te vas a casar. Me acuerdo de la primera vez que nos besamos y que cogimos después en el cuarto. ¿Acá cogimos? No, no fue acá en este sillón. No, ¿acá fue en el sillón? No, no, no fue en el cuarto. Acá, Lau, fue acá en el sillón. Ay, por favor, ¿me vas a decir a mí? Yo tenía miedo que entrara alguien. Por eso, tenías miedo que entrara alguien y te calentaba y cogimos acá en el sillón. No lo puedo creer, cogimos en el cuarto. Lau, fue mi primera vez, me acuerdo, pero como si fuera hoy, fue acá. Por favor, qué terco que sos. Te juro que me había olvidado de lo terco que sos, te juro. ¿Qué? No importa, ¿dónde cogimos? Para. ¿Qué pasa? ¿Tenés forro? ¿Eh? ¿Forro tenés? No, no tengo forro. ¿Y por? No sé, no ando con forro. ¿Vos no tenés? ¿Colombia no tendrá? ¿Qué Colombia? ¿Cómo que Colombia? La pendeja que se va a casar con vos. No, no tiene. ¿Cómo sabes? No tiene. Para. ¿Qué? Te amo. No mientas. No, de verdad, te amo. Yo no. ¿Puedo preguntar algo? No. No. Quiero decir sí, pero la respuesta es no. No te pregunté nada. Ay, Pablo. Facundo y yo somos amigos, nada que ver, ¿eh? ¿Por qué me preguntas eso? No, yo no te pregunté nada. Ay, dale. Hacete cargo. No, no te iba a preguntar eso. Bueno. Pero la pasamos bien recién, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué te pasa? Nada. Me voy. ¿Te vas?
mal humor? Un poco. Hola. Ah, hola. ¿Qué hubo? ¿Cubo? ¿Qué hubo? Ah, hola. ¿Qué está escuchando? No sé, un CD que le saqué a Pablo. No sé, algo de él. Es mío. ¿En serio? Sí, me lo robó. Está bueno. Sí, está re bueno. Martín, voy al agua, ¿viene? Ahora voy. Venga. Ahora voy, de verdad. Anda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Qué vamos a hacer, Martín? ¿Con qué? Dale, tenés casi 40 años. ¿Te puedes hacer cargo? 37 tengo. Bueno, ya sé, lo mismo, casi 40. ¿Vos también? ¿Yo también qué? Tenés casi 40. No, yo tengo 36. Prácticamente lo mismo. Bueno, pero me falta un poquito más para los 40. ¿Pensaste algo? Uf, qué imposibilidad para hablar, por favor. ¿Sabes qué, Martín? Dejémoslo así, ya está. Ya está, está todo bien. Si total, nosotros nos llevamos como el orto. ¿Cómo amaneciste? Bien, casi no dormía. A las 9 tenía que estar acá. ¿Te aguantás? Estoy bastante acostumbrada. Perdóname que no te mires, que tengo que mirar siempre al mar. Ah, perdoná, si te molesta me voy. No, no me molesta, para nada. Estoy trabajando, pero no me molestas. No me mires, se te va a agarrar alguien ahí. ¿Nos vemos hoy después de las 12? Dale. ¿Bien? Sí. Ahora, en un rato voy a salir. ¿Todo bien?
Sí, todo bien. ¿No te molesta? No, obvio, salí. Hola. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Permiso. Dejo esto en el freezer. ¿Le querés decir a Candela que suba y la abrimos y brindamos todos? Se fue. ¿Candelaria se fue? Es Candela y sí, se fue. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Problemas? No, todo bien. Hijo. ¿Qué haces, pa? Feliz año. Feliz año. Chao, ma. Me voy. Dale, pasala bien. Espera. La llave del 5. ¿Y vos? Yo me arreglo. Gracias. ¿Quieres algo para tomar? No. ¿Agua? Dale. ¿Tienes forros? Sí, tengo. Traje. ¿Tienes? Sí. Bueno. Ay,
¡Ey! ¿Hiciste el desayuno? No, no hizo el desayuno. Fue a comprar medialunas nada más. Ah, eso. ¿Qué pasó? No. Ay, media luna. ¿Qué, hay una sola? Hay más pan allá. ¿Qué tal? No, 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 no me dan una gracia. Media. No, callate. ¿Ya viene el café? Brilla más el sol, brilla más.